Bienvenidos a nuestros servicios informativos. Llega el fin de semana. Hoy es viernes 7 de septiembre de 2012. Aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas en Manilva. Marco Ruiz, concejal de Hacienda, ha recordado que el próximo lunes 10 de septiembre finaliza el plazo para realizar el pago del impuesto de bienes inmuebles. Según el edil, es importante realizarlo antes de la fecha indicada, como dicta la Ley General Tributaria en el artículo 62.5, para evitar recargos en la factura. Cabe destacar también que una manera de ahorrarse dinero en la cuantía total del IBI es domiciliarlo, por lo que se obtendría un 3% de descuento o fraccionarlo en 11 meses sin intereses. Esta segunda posibilidad habría que solicitarla antes de final de año para que se haga efectiva en el próximo. Desde el Gobierno Municipal se informa que este es el único impuesto recaudatorio con el que cuenta el consistorio, ya que no hay ni tasa de basuras como en otras poblaciones cercanas, ni otro tipo de impuesto que merme las posibilidades económicas familiares. La forma de pago del IBI es mediante la carta informativa de color verde buzoneada que informa de las entidades bancarias donde se puede realizar. En el caso de que no la tengan, deberán acercarse a la oficina del patronato junto a la policía local en Manilva para solicitar un duplicado. Para cualquier información pueden ponerse en contacto con el patronato en el teléfono 95289-1621. El 28 de septiembre Manilva vivirá uno de los más importantes días de su historia musical. La Delegación de Cultura ha conseguido traer a uno de los pianistas más reconocidos en la actualidad a ofrecer un concierto a los vecinos. Michael Davidoff estará el citado día en el Centro de Interpretación Las Viñas de Manilva para que a partir de las 8:30 de la tarde ofrezca su repertorio a los amantes de la buena música. Para que nadie pueda perderse este concierto, la Delegación de Cultura ha querido poner un módico precio de 5 euros. Su entrada la podrán adquirir en la propia delegación, en el antiguo Ayuntamiento de Manilva, en el edificio de usos múltiples de Sabinillas, en el Monumento del Castillo o bien en la Escuela Municipal de Música. Para Eva Galindo, responsable del área, la labor de cultura ha sido fundamental a la hora de su contratación, además de la predisposición del músico que ha elegido Manilva como parada forzosa en su itinerario de conciertos. Y hoy les contamos también que la Delegación Municipal de Educación ha comunicado que el comienzo de las clases del curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años tendrá lugar el próximo 5 de octubre. Las clases se desarrollarán los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche para mayores de 25 años y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde para mayores de 45 años. Este curso está organizado por la Delegación Municipal de Educación y tiene un precio de 30 euros mensuales. Para más información al respecto podrán dirigirse al Área Municipal de Educación que dirige Eva Galindo. También pueden llamar al teléfono 678-921031 y preguntar por Juan Emilio Ríos. Se impartirán materias de inglés, lengua y literatura y se asesorará sobre las matrículas. A todos nos gusta el diseño y la belleza. Ford Kuga, líder en ventas de 4x4 en 2009. Tu concesionario Ford en Manilva, Talleres Tomás López, en carretera del Peñoncillo 10. Teléfono 952-89-1710. Muebles Bernardo Muñoz. Toda una gran exposición de muebles clásicos, rústicos, modernos, mimbre y jardín, así como todo lo necesario para la decoración en ropa de hogar, telas, tapicerías, regalos y artículos de bebé. Muebles Bernardo Muñoz te ofrece confección e instalación de cortinas, iluminación y electrodomésticos, muebles de cocina con presupuesto sin compromiso. En el cruce de Sabinillas, Manilva, en la antigua carretera nacional 340, kilómetro 145, teléfono 952-890204. Visite nuestra página web www.mueblesbernardomuñoz.com. Para vestir tu hogar con elegancia, visita Muebles Bernardo Muñoz.
cerca de ti. Aclaro. Y en nuestro tiempo dedicado a la información deportiva, hoy hablamos de uno de los eventos más esperados y con más tradición en el municipio. Se trata de la Liga de Aficionados de Fútbol 7, que se pondrá en marcha en el mes de octubre. Ya está abierto el plazo para participar una temporada más en la Liga de Aficionados de Fútbol 7 de Manilva, que este año alcanza su novena edición. Según la Delegación de Deportes, que dirige Mario Jiménez, todos los equipos interesados en formar parte de esta tradicional competición tienen de plazo hasta el próximo 30 de septiembre. De cara a la temporada 2012-2013, los requisitos son los habituales. Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 12 y un máximo de 15 jugadores. Todos los componentes han de ser mayores de 18 años. De ellos, 6 deberán tener más de 30 años. Para obtener más información acerca de los requisitos o para formalizar la inscripción, han de dirigirse a la oficina de la Delegación de Deportes, que se encuentra en la Plaza Martín Carpena, o bien llamar al número de teléfono 952-89-1532, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Y con los deportes llegamos al final de este repaso informativo. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo lunes.